hermana ya va llegando. Le dijimos a mi papá que la recogiera y pues que nos avisara cuando estuviera casi en la entrada de la casa. Entonces ya está llegando y miren, vean toda su muñeca pintada. Y se la puse, pues obviamente, chéquense aquí. Entras a su cuarto, imagínense. Entra a su cuarto, abre, no ve nada, prende la luz y mocos, ahí está la nave. Entonces vamos a ver su reacción, a ver qué dice. Esperemos que no se moleste tanto. Y pues si se molesta, pues ya no le digo la neta, le digo para qué fue. Amigos, para la gente que no ha entendido qué es lo que voy a hacer, pues bueno, le voy a hacer una broma gomita en donde entra a su cuarto y va a ver a su muñeca que tenía desde su infancia disfrazada de Annabelle. Entonces vamos a ver su reacción. Muchos de ustedes no me han entendido por qué, porque no vieron el video de la semana pasada. Vayan a verlo cuando terminen de ver este gran video. Pero bueno, aquí les voy a mostrar lo que les dije la semana pasada. Tal vez suba la reacción de Goma, si es que se enoja muy feo. Como quiera, cuando llegue la voy a grabar y le voy a mostrar a la muñeca. Vamos a dejar en la entrada. Ajá, la vamos a dejar en la entrada y vamos a ver qué dice. Voy a grabar su reacción. Simón, entonces muchos de ustedes en los comentarios me escribieron, oye, sí, quiero ver su reacción. Entonces, vamos a ver su reacción. Da un buen de miedo. Voy a dejar mi teléfono grabando y pues voy a poner una cámara escondida para ver su reacción. ¿Y? ¿Qué pasó? ¡No mames, Ángel! ¿Qué? ¡Ay, no hagas eso, güey! ¡Ay, mira mi corazón! ¡Quítala! ¡A ver! ¡Oh, es tu mona! ¿Por qué la pintaste, Ángel? ¡Es tu mona! ¡Es mi muñequita, la de cuando estaba chiquita, güey! ¡Ay! Es que grabé un video de Annabelle. Dime que se le va a quitar. No sé. ¡No mames, Ángel! ¿Qué? ¡La dejaste bien! ¿No la conoces quién es? ¡No mames! ¿Qué? ¡Es mi muñeca! ¿Cómo? ¡Mamá! ¿Cómo parece? ¡No mames! ¡Le pintaron! ¡Mamá! ¡Le pegaron esto a la muñeca! Pero se le va a quitar. ¡Mamá! ¡Le pegaron al vestido original esto! ¡Se le va a quitar! ¡Es silicón! ¡No mames! ¿Qué te parece? Ay, mamá, estoy apoyándolo. Te digo, yo no les puedo hacer bromas. Yo no les puedo hacer bromas porque tú te y los apoyas, ellos sí los ayudas. ¿Qué muñeca es? Pues es Annabelle. Es que grabé. ¿Sí viste que se escapó Annabelle de su jaula? Se podría decir. Ay, no, cállate, babo. Se escapó. Y pues está aquí recibiéndote. ¿Te gustó el recibimiento? No, está bien. Te traje regalos y ahora no te los voy a dar. ¡No! Ya, ya vas a espantar a nadie. No, no. Está muy fea mi muñeca. Pues abrázala, no te va a hacer nada. Nomás te va a jalar las patas en la noche. Se ve bien fea. Bueno, al menos ya la peino. No, güey, pero esto sí se me... ¿Ve? No más. Yo se lo quito. Yo sé con qué quitárselo. Ángel, no más. No, no más. ¿Qué? Ve, güey, todo el silicón aquí. Mira, los pelos se le quedaron. Pero sí se le quita. Es que no se lo quites tú. No. Ve, güey, se va a romper el vestido, cabrón. Se da ni la otra. Ay, neta, buen no más. Tu madre, güey, no te vamos a dejar solo en la casa. ¡Ve! Mi mamá me ayudó. ¡No mames, güey! ¡La rosa! Ay, ya, güey. ¿Ya te agüitaste? ¿Te vas a ir a pistear? ¿Qué me trajiste? No, nada. ¡Uy! Ahora no me traes nada. ¿Y qué hice? No hice nada. Por grabar la broma, ya se le descompuso el teléfono a mi mamá. Agua. Mira. Pues qué tal que no. A ver, mójalo. No, 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 estaba dentro. No, se te contesté, pero yo no se lo regalé. Ya la van a regañar. Te ayudo con tus cosas y no, nadie no, te ayudó. Espérate, papá dijo. Te aviso ahorita que para que nos me calienten de cenar. Nunca les marca para que nos calienten de cenar. Y ay, qué atentos. Todavía les creí. Y luego ahorita que llego dice mamá, sube tu cuarto, diga, ay, me van a adornar con globos o rosas. Pues no, te adornamos con
¿Qué de qué se ríe? Del amor de mi disfraz. Güey. Pareces yo cuando ya regreso así de la fiesta. Tu hermana regresando a las 5 de la mañana de la fiesta. Güey, trae esta cara, güey. Es un sticker, güey. Hagan un sticker de eso. 3:28 de la madrugada. Amigo, ya sé que ese inicio de video fue muy random. Y pues tengo aquí a los novios, a los próximos prometidos. Porque ya el Chucky ya le pidió la mano a Annabel, la muñeca de gomita. Vean, o sea, desde ese día ya nos han soltado la mano, se toman selfies y todo. O sea, ya son familia nueva. O sea, ya tienen a Glenda de hijo y así. Minecraft. Les dije a todos ustedes la semana pasada que si querían que grabara la reacción de Gomita. Entonces cuando llegó Gomita, pues estaba yo en las prisas porque estaba editando el video de, pues el que subí la semana pasada de Annabel. Ese video lo estaba editando y de repente mi mamá me dijo: y pues por eso fue que se enojó Gomita, porque pues vio la muñeca así como estaba y dijo: ¡ay, mi muñeca de mi infancia! Pero bueno, amigos, en el video pasado mucha gente me dijo, oye, en los comentarios me escribieron: oye, pero ¿por qué me le marcaste a Annabel? Y dicen, es que tiene número de teléfono. O sea, yo no sabía que Annabel tenía un número de teléfono. Entonces el día de hoy le vamos a marcar a Annabel. Pero bueno, le vamos a marcar a Annabel. Según yo, Annabel era como el número de Momo. Ya ven que estaba Momo y esas cosas. Y según la marcabas y te decía que hicieras cosas malas. Pero pues al final dijeron que esa era una figura china. Ya ven que los chinos inventan todo. Hasta los chinos inventan controles. Todo dice Made in China. Les voy a mostrar cómo todo dice Made in China. A ver, vamos a ver. Vean, amigos, ahí literalmente dice China. Miren, chequen. China. China. Vean, amigos, aquí también dice China. O sea, no manches. Todo es creado por los chinos, hasta el COVID, hasta el coronavirus es chino. Tengo coronavirus. ¿Qué falta? ¡Los zombies! Pero bueno, amigos, le vamos a llamar a Annabel. Dejen, ¿dónde está mi teléfono? Ah, ya me lo escondió el Chucky mi teléfono. Ah, vas a ver, Chucky. Ah, ya. Miren, sí lo escondió a Chucky porque literalmente estaba en sus pompas de él. Entonces, pero bueno, no, perdono, ¿para qué va que es compa? ¿Para qué va que soy su compa? Busqué en internet y dice: Annabel no existe, su número es falso. Pero encontré uno que decía fake. O sea, que le podía llamar a Annabel, pero que era una llamada de mentiras. Pero no sé, puede ser que le hablemos al diablo. Ahora sí que, como había dicho mi mamá, mientras no mandemos a llamar al demonio, pues todo bien, ¿no? Pero no mandemos llamar al demonio. Pero bueno, mira, mamá, vamos a mandar a llamar al demonio porque pues aquí está el número de Annabel. Entonces, ahora vamos a escribirlo, chéquense, ¿eh? Más 1-8-0-0-1-5-5-5-60. ¡Ay, amigo! Ahora sí viene lo chido. A ver, vamos a ver, chéquense, amigos. O sea, esto no tiene separación, que es lo más raro. Ay, está mugroso. Pero bueno, amigos, vamos a marcarle. Ya está ahí el número escrito. Todo, literal, todo el número. Tengo miedo, amigos, porque, bueno, para empezar, no aparece separación, ni un número real aparece con separación. Y este no, entonces vamos a ver qué pasa. Miren, chéquense. Vamos a llamar una. ¡Ay! Se cayó la cámara. Ya, amigos, se me movió la toma de la cámara. Pero bueno, ahora sí vamos a llamarle a Annabel. Y, a ver, ya está en altavoz. A ver, vamos a ver qué pasa. Estimado usuario, recordamos que por disposición oficial, ahora solo se deben marcar 10 dígitos del número a contactar. Y vamos a llamarlo una vez más porque... ahora vamos a llamarlo otra vez. ¡Está raro! Estimado usuario, recordamos que por disposición oficial... Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? O sea, vean, cuenten, vean. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, caray. 1, 2, 3, 4. Están bien, amigos, se los juro, está bien. Mejor me voy a poner a buscar otro número porque este dice que no. A ver, amigos, acá hay otro teléfono. Vamos a ver qué pasa. No, no manchen, amigos, me estoy arriesgando porque no vaya a ser como Randonáutica que tome tus datos de teléfono. Ahí está, amigos, este sí es número real. A ver, vamos a ver qué pasa. Ay, ya me dio miedo. El número marcado no está disponible. No, amigos, dice que no. Amigos, ¿vieron eso? Voy a ver la... no manchen, amigos. Se los juro, yo no lo moví. ¿Qué rollo? Voy a ver la... no manchen, amigos. Se cayó solo el Chucky.
¡Qué rollo, amigos! Amigos, acabo de ver la repetición y no sé por qué la cámara no enfocó. O sea, está bien raro porque ahorita ya me enfocó, pero o sea, me quedé así parado. Vean, el Chucky está tirado, o sea, yo no hice nada. Y la cámara se desenfocó justo cuando el Chucky se cayó. Ay, no, amigos, ya me dio miedo. Tengo miedo. Se los juro, ahora sí ya me dio miedo, creo que ya no. No encontré nada y luego el Chucky ya se movió. Entonces ahora sí ya me dio miedo, es como si esta muñeca se movió, no sé. De hecho hasta hay un video de una muñeca que es así como esta. O sea, literal es este modelo de esta muñeca y es de una chava que trae el... Que trae la muñeca así abrazada y de repente la muñeca se mueve, amigos. O sea, se los juro, les va a pasar el video de terror para que lo vean. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron. Mamá, ¿quién mira? Ese video es 100% real de una muñeca que se mueve. Amigos, ¿qué creen? Que no encontré ningún número de Annabelle. Ya vi que es falso. Obvio. Pero bueno, ya intenté muchos teléfonos. O sea, ya ni había ni para qué los paso. Porque, o sea, todos dicen lo mismo, que no se encuentra este teléfono, que este solamente se pueden marcar 10 dígitos. Y literal solo eran 10 dígitos. Pero yo creo que el número no existe. Entonces, pues ya ni modo, amigos, me voy a aguantar. Pero bueno, amigos, hasta aquí el día de hoy. Me despido con Annabelle, la muñeca de gomita desgraciada. Esta muñeca, se los juro, no sé por qué, pero siempre me ha dado miedo porque, o sea, siento yo que es como... Yo estaba súper chiquito cuando salió ese video. Literal es de esta muñeca moviendo la cabeza y creo que también movió las manos. Entonces, pues me dio miedo ese video. Pero bueno, amigos, me despido. Por alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales para que vayan y me sigan. ¡Cuídense mucho! ¿Qué rollo, amigos? Amigos, ya contesté. O sea, literal, vean, número desconocido. Bueno. Bueno. Escuchen. Amigo. Bueno. No, amigos, ya voy a colgar, amigos. No manches. Amigos, se los juro, o sea, ¿vieron ustedes? Mi teléfono, ¿qué hacía ahí? O sea, se los juro, yo no hice nada. No manchen, amigos. Ya me preocupó esto, amigos. Y todo por llamar números desconocidos, amigos, se los juro. O sea, vean, mi mano está temblando, amigos. Ya. Mejor despide este video y ya cualquier cosa que pase, pues ahí les digo. ¡Nos vemos! ¡Bye!